profesora, por favor, dile a Spartor, dígale a Spartor que no me hable, que estoy enojada con él. Spartor, ¿qué le hiciste? ¿Por qué está enojada ella contigo? Yo no le hice nada, solamente que míreme, estoy mamado. Sí me hizo algo, estoy muy enojada con él, le cuento por qué, ¿qué ha pasado, profesora? Lo que pasa es que este niño ese niño tonto, ha abierto un gimnasio nuevo en el pueblo y no deja de ir y hacer ejercicio. Y yo le digo, tienes que parar porque te vas a hacer daño y eso está súper mal. Y él, ¡ay, a mi parte, a mi parte! Pero, maestra, míreme, es que tengo que dar el ejemplo, maestra, mira, mamadísimo. Ayer te desmayaste por estar haciendo eso, entonces, profesora, yo de verdad ya no sé qué hacer con... este chico, porque a mí me enoja mucho las cosas que llega a hacer. ¿Pero qué? Pero solamente me desmayé una vez de las 500. Y te lo hice como si nada, ¿se da cuenta? No me pasa nada. La verdad es que estoy a favor de Mora. Quiero. Pero. A ver, Spartor, siéntate. Siéntate que te voy a poner cero, si no. Ya ves, siéntate. Siéntate porque la profesora te está diciendo que te sientes. Bueno, Mora, tú también, por favor, siéntate. Bueno, profesora, yo también me siento. Perdón, me caí de la silla. Espera, no puedo subirme a la silla, perdón. Tengo problemas. Ay, Dios mío, todo esto. ¿Por qué lloras ahora? Porque me dijo, siéntate. A mí también. Bueno, ¿qué iba a decir, profesora? Bueno, lo que voy a decir en este momento es que no me importan sus peleas. Que tengo que dar clases. ¿Sabes qué? Es que ni siquiera puedo dar clases porque me aburren de tantas peleas. Salga, vayan a recreo. A recreo, váyanse. Pero mira, observa estos músculos. Ya, no es tontería, ya nos vamos, profesora. Ay, mi igual ni me gusta su clase, estoy mamado. ¡Ey! Luego te va a castigar y te vas a quejar. Te vas a quejar y no. Es que sin... Más bien, me están dando. No, pero no puedo comer, ¿Cómo que no? Si es el momento de lonche, mira, ya está todo servido. Mira toda esta raza, no. Ayer, Spartor, yo debo mantener la forma. Spartor, ayer te desmayaste. No, es mentira. Es que, ¿sabes qué? Es que me faltaron hacer 500 planchas. Y no he hecho. 500 planchas y a... Spartor, ya basta. Ya sabes que no. Ya me voy a enojar más contigo de lo que yo estoy enojada y ni siquiera te voy a hablar. ¿Sabes? Mira lo que voy a... Tengo 64 teléfonos. Mira, te regalo 63. Me sirve. Me sirve como pesas. Voy a bloquearte de mi celular. Bloquear. Pero, Spartor. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si solamente me quiero poner mamado. Llevas así mucho tiempo y estás súper, súper mal. Y ya te está afectando a ti. Se está afectando a todos. Y a ver, mira, te puedo cargar si quieres. No, ni si te ocurre acercarte, ¿sabes por qué te enojas? No, le voy a decir a la profesora que... Pero... Aquí arriba. Más clases. ¿Tú has subido aquí alguna vez a estas aulas? No. Más bien escucho un cerdisco. Yo también. ¿Te imaginas que está embrujada el colegio? Y aparezca alguien. No sé ni para qué te estoy hablando. Le voy a decir a la profesora que ya sí terminó la clase. No, ¿por qué no le digas? Voy a decir, profesora, ya terminó la clase. Sí, alumnos, ya me aburrí de ustedes, pueden irse. Pues ya igual ya me iba al gimnasio igual. Mira, ¿sabes qué? O sea, no te importa que te haya bloqueado en WhatsApp Craft, ¿verdad? O sea, no te importa. Tengo que ponerme mamado, si no, ¿cómo voy a enfrentar a los enemigos? Pero si ya llevas mucho rato, estás literalmente perdiendo. ¿Sabes qué? Me voy a ir a mi casa. Y ni vengas porque no te voy a invitar ni a ver película. A nada. Pero yo, habíamos quedado. ¿Qué habíamos quedado? ¿De que tú te quedas ahí bloqueado? Estoy enojada contigo, no quiero saber nada de ti. Así que ni siquiera me marques, ni siquiera me mensajes, ni siquiera me llames. No, llora ahora sí, no, porque me preocupo por ti. Y te puedes hacer cosas que nada que ver. Me voy a ir a mi casa y estoy muy enojada, chicos. Dejen su like para ver qué va a pasar luego de esto. Que Mora está enojada conmigo. Pero tengo que buscar una solución, tengo... No me quedó mucho, otra opción que venir aquí a la casa prohibida, a la casa de la bruja. Y ojalá la bruja quiera hacerme este favor. ¡Bruja! ¿Qué? Vengo hoy. ¿Qué quieres, Spartor? ¿No ves que estoy ocupada?
No, la verdad no estás ocupada, estás parada ahí. Para ti siempre estoy ocupada, porque siempre me molestas, siempre quieres molestarme, quieres decir pero, algo, bla, bla, bla. ¿Qué pasa? Pero tus lunas están intactas. Necesito de tu ayuda. Están bruja. Intactas porque yo siempre las tengo que arreglar. ¿Qué quieres? ¿Qué ayuda quieres? Apúrate. Bruja, te mataré. Necesito una poción para quitarle el enojo a Mora. Porque mira, estoy mamado. Una poción. Sí. Sí, disculpe mi celular que está sonando. Sí, no te preocupes. Pero ¿para qué quieres eso si yo no tengo... Yo no te voy a dar nada, ¿por qué te tengo que dar favores a ti? A ver. Pero, por favor, o sea, es que Mora se ha enojado conmigo porque estoy yendo demasiado al gym. ¿Por qué? Estoy mamado, mira. ¡Uah! Mira, ¿sabes qué? Es que... Tú no te das cuenta de las cosas que llegas a hacer y lo que Mora hace por ti y lo que tú molestas a Mora. Si me molestas a mí diario, imagínate cómo Mora tiene que aguantarte siempre. Mira, vamos a hacer esto. Yo te voy a dar la poción. Que esa poción va a hacer que Mora te vuelva a querer y deje de estar enojada y bla, bla. Pero me vas a deber un favor. ¿Estás decidido a eso? No me queda otra opción. Sí, bruja, te mataré. Perfecto, menos mal no sabes qué favor va a ser. Saca la poción de mi cofre, por favor. Sácala. Voy. Sácala ya y ya listo, puedes llevarse la mora. Así que pronto vas a saber cuál es el favor con el que te estoy dando, ¿ok? Así que vete ya, que me gusta ver tu cara. Pero necesito decirte una condición. ¿Qué condición? ¿Qué quieres? No le digas a Mora que vine por... A ver, voy a editar esto por aquí. La verdad es que extraño un poco a Spartor, pero es que estoy muy enojada con él. Y editar estando enojada con él no me gusta, pero es que se lo merece porque... Ay, ¿qué pasó? Se me tocó el timbre. Ya va, estaba trabajando, estaba editando, que ya va. Tranquilícese, ah, por favor, ya va, que ya voy, que ya... ¿Quién es? ¡Hola! ¿Qué haces tú aquí? Estoy enojada contigo. Espera. Antes que me cierres la puerta. No me cierres la puerta, por favor. ¿Qué quieres? Rápido, porque mira, tengo el tiempo esto y tú de seguro te debes ir al gimnasio. Y ya, pero no, escucha. Esa es la cosa. No fui al gimnasio, más bien te traje un regalito. Uy, qué raro que no hayas ido al gimnasio. Luego vas a estar sufriendo. ¿Y qué es esto? Esta es una bebida nueva que estaba yendo así, viniendo de la escuela, y había un hombre diciendo, nueva bebida de la empresa PepsiCraft. Entonces dije, bueno, le voy a comprar a Mora. Ajá. Tal vez le guste y bueno, entonces te la traje. Si quieres, bébetelo. Ok, mira, ¿cierra la puerta? Mira, nomás me lo voy a tomar porque tengo sed, pero sigo muy enojada contigo. Te sigues bloqueado en mi WhatsApp, ¿ok? Así que me lo voy a tomar nada más por eso. A ver. Ay. ¿Mora? Ay. ¿Estás buen? Ay. ¿Qué pasó? Ay. ¿Te gustó? Ay. ¿Mora? Ay. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué pasó? No sé por qué, pero siento que te quiero. Siento que... Ah, yo también. Siento que este amor es increíblemente grande y que de verdad... Que estoy... ¡Ay! Eres el amor de mi vida. Estoy mamado. Eso que tiene... ¡Ay, no! No importa. Es que así, mira, todo está todo musculoso. Está súper guapo. Y las chicas se van a querer acercar a ti. Pero no te preocupes que yo les voy a dar un chuletazo en la cara. Y nadie se va a acercar porque tú eres solo mío. Y porque me gustas... ¡Ay, Dios mío, chicos! Entonces, Spartor es tan guapo. ¡Mira que están! ¡Ay, Dios mío! Ojalá tuviese una pareja como tengo Spartor. Porque... ¡Ay, qué guapo estás! ¡Ay, Spartor! ¿Sabes qué? Vente, vamos a ver una película juntos. Y vamos a pasar toda la tarde juntos porque... Perdón. Vamos. Porque la verdad es que pasar el tiempo contigo es lo mejor que me ha pasado en la vida. Vámonos, Spartor, vámonos. Entonces, vamos. Solo con...